Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como se ve por el título, hice unas cuantas compras de maquillaje y quiero enseñarosla haciendo este maquillaje que veis. Todos los productos que he utilizado, aparte de los que me he comprado, los tenéis en la cajita de información. Esto lo repito varias veces a lo largo del vídeo. Solo voy a hacer mención como tal durante el vídeo a los que son nuevos. Primero, antes de entrar como tal con los productos de maquillaje, voy a enseñaros un par de cositas que tengo que no son estrictamente maquillaje como tal. Por una parte, me compré en Maquillalia este hermoso espejo de la marca MK Beauty. Es uno de estos típicos espejos para el tocador que tiene luz. Es maravilloso. Varias cosas que ya comenté por Instagram, pero bueno, lo voy a extender un poco por aquí. Es bastante delgado, pequeñito y es muy cómodo de guardar. Solo tiene esta plataforma que la verdad es que pesa bastante y permite que no se caiga ni se vuelque. Aparte del espejo como tal, trae un espejo de aumento con imán que se adhiere muy bien y no se cae en el centro del otro espejo. La luz es solo blanca, no es cálida y alumbra bastante. Sí, es verdad que conforme te vas maquillando notas como que hay menos luz, o por lo menos a mí me pasa, y la apago y la enciendo y ya como que veo más luz. No sé, creo que es paranoia mía, pero bueno, eso me pasa. Se puede utilizar con cable, aunque trae un cable USB bastante cortito, o con pila. Yo ahora mismo le tengo metida las pilas, que son tres pequeñitas. Me está gustando, lo he utilizado unas cuantas veces y me parece que está bastante bien. Lo más atractivo que a mí me pareció de este espejo en referencia a los que ya existían son el precio. Cuesta 15 euros y yo los he llegado a ver de 30 y 40 euros, que era por la razón por la que no me hacía con ellos. Y el otro producto se trata de estos algodones desmaquillantes, de makeup, no sé exactamente cómo se pronuncia. Los compré en la web de Marvibundo, que es la otra web a la que he hecho el pedido. Lo pedí básicamente para rellenar el pedido, para llegar a los 50 euros. No los he probado nunca, tenía bastantes ganas porque he visto alguna que otra recomendación por aquí en YouTube. Y sinceramente pensaba que eran los algodones grandes de rostro, pero son los pequeños. Ya iré comentando. En productos terminados comentaré obviamente qué me parece. Por un lado son lisos, pero realmente no son totalmente liso, y por el otro lado tiene un estampado de líneas. Vamos a pasar a enseñar los productos de maquillaje que me he comprado mientras me los aplico en el rostro. Hay cosas muy buenas y bueno, otras cosas que ahí. Si te gusta este tipo de vídeos, dale a like, sígueme por Instagram si no, porque muestro muchas de estas cosas a veces mucho antes que por aquí por YouTube, porque se me acumulan los vídeos. Lo he estado utilizando unas cuantas veces y la verdad es que está guay, y no he puesto el micro. Como he comentado en el inicio del vídeo, yo estoy utilizando el espejo que me compré. Voy a empezar el maquillaje por los ojos, ya que no sé cómo va a estar decaídas las sombras de la paleta que tengo que enseñar. Y es que me compré la paleta de la marca Technic Be Fearless, no sé exactamente. Me la compré en Maquillalia, al igual que el espejo, y esta paleta de maquillaje es una clara imitación e incluso clon de la paleta Born to Run de Urban Decay. Yo tenía la paleta de Urban Decay en mi wishlist, pero no me terminaba de convencer 100%. Es una paleta que le ha gustado un montón a muchísima gente. No terminaba de ser como amor, como para gastarme el dinero que cuesta. Entonces, cuando salió esta y Ratolina hizo el vídeo de clon, dije, esta es la mía. Por 7 euros que cuesta esta paleta, del tirón voy a por ella. La prueba, además, la calidad, tal y como se veía en el vídeo de Ratolina, la verdad es que estaba bastante bien. Es verdad que en su vídeo se maquilló un ojo con una paleta y el otro con otra, sin decir cuál es cuál, y yo sabía cuál era la imitación. Pero aún así me parecía que la calidad estaba bastante bien, aunque la de Urban estaba mejor, pero no para una paleta que no me convencía 100%. Voy a maquillar en rojo porque tengo otro producto también para los ojos que os mencionaré después, que es en tonos rojos. Entonces, pues por esa línea irá el maquillaje, en tonos así marrones, amarillitos y tal, y el rojo. También menciono que la prebase de ojos que voy a utilizar es la de Milani, porque me la ha regalado Andrea, esta muestrecita, por mi cumpleaños. Esta es una prebase súper famosa que yo nunca he probado porque siempre he tenido otra prebase conmigo, así que le tenía muchísimas ganas y me ha hecho mucha ilusión. Tiene una textura aceitosa, Andrea me lo ha comentado, pero aún así después no se queda esa sensación en el ojo. Ambas, tanto ella como yo, tenemos piel grasa y me ha dicho que no me preocupe, bueno, grasa, mixta, que no me preocupe porque a ella le funciona bastante bien, así que a ver qué tal. Ya he utilizado una sombra en crema y una sombra en polvo para sellarla por todo el párpado. No ha sido de la paleta porque aquí no hay ningún tono mate que me vaya bien para esa función. Los nombres de la sombra no coinciden con los de la Born to Run, por si acaso te gusta y quieres hacer el maquillaje que voy a hacer, no te fíes de los nombres como tal. Y en este caso voy a utilizar la
sombra de la esquina Greek para marcar la cuenca. Una cosa, si quieres ver los swatches de todas las sombras de esta paleta, coméntamelo por comentarios y hago con más urgencia ese tipo de vídeo que ya tengo sobre otras paletas en mi canal. Pues no pigmenta nada mal, le he dado toquecitos suaves, se ha levantado un poquito de sombras y lo que estoy viendo es que los pan no están del todo llenos. Se ve un poquito de pan aquí alrededor y se ve en todas las sombras, como que el pan es para más cantidad de lo que han metido. Estaba pigmentando súper bien. Lo voy a poner primero así de forma suave y ahora un poco más concentrado. Voy a volver a poner el mismo tono a ver si se puede modular. Pues sí, si coges más cantidad se va aumentando la intensidad del color, así que está bastante chulo ese punto. Por cierto, voy a dejar el vídeo de Ratolina porque hacía swatches en el brazo de todas las sombras y las comparaba con la de Bourturang. Y ahora voy a coger el tono Cocoa, que es el marrón oscuro. ¡Qué bonito es Fear! Para marcar un poco más el final del ojo, he cogido bastante sin tener que hacer demasiada presión y no se ha levantado mucha sombra. Al hacer el gesto de quitar exceso sí que ha soltado algo, pero me gusta. No deja el super punto de color, cosa que también me parece que está bien. Las irisadas suelen ser sombras que se trabajan más bien en este tipo de paletas low cost, así que me está sorprendiendo que me estén gustando bastante las sombras mates. Y por último, para enmarcar el ojo voy a utilizar esta sombra negra que no es mate del todo, pero tampoco se le ve, o si es mate. Es que se le ven algunas partículas, pero no tantas como en el resto de sombras que sí que son irisadas. La voy a colocar muy focalizado en el final y ahora con otro pincel lo voy a difuminar un poquito. Oye, pues se trabaja muy bien. A mí se me marcan un poquito algunas líneas de venitas y tal de la piel, pero es que eso me pasa con todas las sombras, da igual la marca que sea. Se puede hacer un look súper simple como esto y ya está, pero vamos a meterle un poquillo de color para probar las sombras que son así más llamativas. Thunder, que no es exactamente el color rojizo que me gustaría, pero bueno, como tengo la otra sombra después que es líquida, pues la pongo encima y ya está. Voy a coger Thunder con el pincelito y ahora lo voy a mojar con el Fix Splash. Al final estoy utilizando sobre todo el espejo que viene en la paleta porque está muy bien de tamaño. No es lo mejor en pigmentación, me ha gustado más cómo se ha trabajado las mates que esta. Cuando pasa esas cosas que no coge como tanto pigmento, un truquito es raspar un poquito, o sea, coger como pinchando en la sombra para que salga más polvo y ya coges de la forma normal. Y así estás cogiendo más pigmento como suelto, ¿no? Buah, pero desde luego la sombra es muy bonita, el color. Y después para la parte que me queda voy a utilizar entre estas dos, pero bueno, voy a utilizar el tono más doradito. ¡Nie! Voy a ver si con el dedo se coge mejor y deja más pigmento. Sí, de la parte de sombras como tal ya estaría. Tengo muchas ganas de probar muchas más. Me apetece mucho hacer el vídeo, hacer swatch de cada sombra en los ojos para ver cómo se queda y el efecto que tiene. Así que si te interesa, por favor, dímelo y le doy más prioridad que a otros. Y el siguiente producto que pedí fue un nuevo tono. Bueno, no es nuevo, pero yo no lo tengo. Fue un tono diferente de un producto que yo ya tengo. Y se trata del Liquid Metal Long Lasting Thin Cream Shadow de Catrice. Yo tenía el tono doradito y me he hecho con el tono rojo. ¿Por qué con el tono rojo? Porque era el único que había disponible en la web, si no me habría hecho con todos los demás, porque el dorado es un tono que utilizo muchísimo, es un producto que me gusta mucho y que si tienes ganas de probarlo, yo te digo que adelante. No he probado otros productos metalizados de otras marcas, pero desde luego los de Catrice me gustan bastante. Voy a utilizarlos directamente desde el aplicador en el ojo un poquito y lo difumino con un pincel o incluso con el dedo.
Es que da una intensidad al maquillaje súper chula. Tienen un precio súper económico y me parece que queda muy bien. Este en concreto no creo que lo vaya a utilizar para diario, pero el dorado sí que lo he usado muchísimo porque es muy fácil, es muy rápido y es que da un aspecto muy muy chulo al maquillaje, así que voy a utilizar el doradito para la parte inicial. El producto de Catrice lo compré en la web de Marvimundo, hice un pedido a la web con este y el resto de productos que voy a enseñar porque tenía un vale de 50 euros del sorteo que gané con Better Marvimundo y Dirty Closet, que si no has visto el vídeo te lo dejo por aquí. Cuando abrieron la página web tuve la oportunidad ya de canjear el vale porque no iba a poder ir a una tienda en un tiempo. Me hice con unas cuantas cosas que quería desde hace mucho tiempo que son las que estamos probando aquí. Pues así voy a dejar el maquillaje por ahora de los ojos y paso al rostro. Ya he utilizado la prebase, te recuerdo que tiene los productos en la cajita de información y vamos a pasar con la base. Mientras se va asentando, comento que tengo dos herramientas nuevas para aplicar la base. Por una parte tengo la brocha de Real Techniques Expert Face Brush. Yo no la tenía hasta ahora, también me la compré en Marvimundo y le tenía bastante ganas. Últimamente me ha dado por aplicarme las bases de maquillaje con la brocha en vez de con la esponja, básicamente porque por la mañana me da mucha pereza lavar la esponja. Entonces estoy buscando a ver qué tipo de brocha me gusta más, porque como yo nunca he utilizado mucho las brochas, pues es un poco desconocido para mí. Esta es una mítica que le gusta a mucha gente, así que la quería probar. Comenta que en Marvimundo todavía están con el packaging antiguo, no sé exactamente cuándo van a cambiar, si ya tienen el stock, la verdad es que ni idea. No me importa, más allá de que esta parte del mango es horrible y al tiempo se pone súper pegajoso e incómodo. Y por otra parte tengo la esponja de Juno, me la regaló Andrea también por mi cumpleaños, no la he probado nunca, así que voy a ver si me gusta más o menos. Para hacer una comparativa he traído mi Dove Beauty Blender, en este caso está seca y en este caso está mojada, la de Juno ya está mojada, para que se vea una comparativa. No se me ha pasado por la cabeza compararla cuando estaban secas, pero más o menos tenían el mismo tamaño. Lo que pasa es que la de Juno se nota muchísimo que es mucho más dura. Es que aquí no sé si se va a ver bien, que esta la puedo seguir apretando, esta ya me cuesta, pero es que aparte la de Juno sigue siendo más dura que la Beauty Blender seca, por si tenéis la Beauty Blender que os hagáis una idea. No sé si me va a gustar más o menos. Andrea dice que es su esponja favorita y Andrea tiene la Beauty Blender porque juraría que se la regalé yo cuando vino a Sevilla. Me voy a aplicar media cara con la esponja y media cara con la brocha para comparar un poco. Eso de aplicar media y media estaría genial si encima fuese una base de maquillaje que conociese, pero es que en el pedido a Marvimundo me hice con la base Accord Perfect de L'Oréal Paris. Es una base de maquillaje que ahora mismo ha estado sonando mucho por las redes, que a mucha gente le gusta. Ya comenté en el vídeo de mi colección de maquillaje más de decluttering que no me iba a deshacer, bueno, y de hecho no me deshice de muchas bases de maquillaje o de ninguna prácticamente, porque ahora mismo estoy en una fase de explorar. Hay unas cuantas bases más que me gustaría probar, pero ya está, porque tengo que gastar las que tengo. Todas las que tengo me gustan, hay algunas que más, otras que menos, pero no hay ninguna que me disgusten. No me enrollo más, voy a probar esta porque ya que no tenía que pagarlo yo como tal, pues sí me la quería comprar. Si lo hubiese tenido que pagar yo habría tardado un poquito más, porque como digo, tengo más bases y me da penita. El tono que me cogí es el Vanilla. Por los tonos que tenía en la página web, en esta al menos, era el que más acorde estaba. Además le pregunté a Esther y ella estaba utilizando también el Vanilla. Es una base de maquillaje que supuestamente se adapta perfectamente al tono y a la textura de tu piel. Que yo sepa no es full cover, pero tampoco es una base con cobertura muy baja. El bote es de cristal y tiene PAM, lo que está guay. No es súper líquida que chorree del todo, pero tampoco se queda ahí en plan mazacote. Voy a empezar con el lado izquierdo de mi cara, que para ti es el derecho, y con la brocha. A mí me vendría mejor un tono quizá un poco más claro, porque este tira un poquito a naranja y como oxide se me puede notar. He utilizado más o menos un pan para esta parte, o sea que para el rostro entero tendría que utilizar dos, porque me lo voy a comer enterito. No me disgusta, pero yo la veo en la piel, ¿vale? O sea, toda esta parte yo veo que tengo base de maquillaje. En la frente no tanto, quizá un poquito aquí, pero me pasa casi siempre con todas las bases. Y para estar más cómoda en esta parte, volvería a echar más producto, pero no lo voy a hacer. La brocha sí que me ha gustado un montón, se ha trabajado súper bien. Y ahora voy a utilizar otro pan. Con esponja siempre me gusta aplicar siempre con el dedo antes, porque por lo menos la Beauty Blender como absorbe producto, pues es que al final me quedo sin producto en la cara. La Juno, por lo que tengo entendido, no absorbe tanto producto. Voy a hacerlo con la parte del culo este.
Se nota mucho la diferencia entre una y otra en cuanto a la Beauty Blender es mucho más suave con la piel, esta es más ¡pum! Y desde luego deja mucho más producto que la Beauty Blender, parece que no absorbe nada, está manchando aquí pero desde luego parece que no está absorbiendo producto porque me está dejando mucho producto en la piel. Vamos, que se ve un acabado de brocha totalmente en cuanto a cobertura. He utilizado un primer que es normal, no hidratante, y sí que me estoy notando que con el lado de la esponja Juno aquí tengo más sequedades que aquí con la brocha, pero es que tengo más cobertura también. En esta parte de aquí también me veo más cobertura con la esponja que con la brocha. La verdad es que me ha gustado para los días que quiero más cobertura y quiero utilizar una esponja. La nariz últimamente la tengo mucho más seca, de hecho tengo ahí un puntito rojo que no sé de qué va, pero desde luego esta parte de aquí, que yo la tengo bastante roja con puntos negros que ya se han quitado, pero que sigue ahí la señal, y lo ha cubierto perfectamente, la brocha también, pero la esponja lo ha cubierto súper súper bien, y la nariz que ahora mismo de estar resfriada, la he tenido destrozada, se ha quedado bastante bien. He hecho una parte del corrector y es flipante como se ha fundido con la piel, así que os voy a enseñar la otra parte. Lo funde súper bien, increíble. Un puntito del de Tarte que me queda un poquito más claro para ver si también lo funde muy bien, porque este corrector tiene mucha cobertura y a veces tengo que insistir un poquito en el difuminado. Súper, súper bien lo ha trabajado. Ups, es que como no lo absorbe, lo ha trabajado súper, súper bien. Es un poco más incómoda en la zona de la ojera porque es más dura que la Beauty Blender, pero merece la pena por el acabado que deja. Vaya cambio, ¿eh? Al aplicarme todos los productos quiero decir que la base es como muy amarilla naranja para mí. Me veo como un poco conguito, aunque creo que en la cámara no se refleja tanto, pero yo aquí sí. No se está viendo. La combinaré con otras bases que tengo más claras porque desde luego el tono se me va un poquito para arriba. En verano, que estaré un poco más morena, sí creo que me va a quedar perfecto. Voy a retomar un momento la paleta para utilizar los mismos tonos marrones en la línea inferior de pestañas. Con el tono Geek Creek, que fue el primero que usamos más naranjita, voy a ponerlo por toda la línea de agua, sí, claro, la línea de pestañas, y con el tono Cocoa voy a ponerlo mitad de ojo para afuera. Con el tono negro voy a puntualizar un poco en la parte exterior, sobre todo para unir con la sombra que hemos puesto negra antes. No ha tenido mucha caída como hemos visto, pero sí que si queréis trabajar mucho el ojo recomiendo que hagáis antes los ojos que el rostro, porque si no sí que se pueden caer. Ahora mismo a mí se me ha caído un puntito, que no pasa nada porque es un puntito y se ha quitado bien, pero ya sabéis. El producto estrella con X del pedido Marmimundo fue sin lugar a dudas las dos máscaras de pestañas de la gama Paradise Ecstatic que tiene L'Oréal Paris. Esta máscara de pestañas la llevo queriendo desde que salió, se la vi por primera vez a Leti de My Crazy Makeup cuando ella estaba en Estados Unidos y salió la imitación de la Better Than Sex de Too Faced. Lo mismo, tengo varias máscaras, me he comprado otra y al final nunca me compraba esta porque es como, joder, 12 euros teniendo máscara, no, ya llegará el momento, hasta que ha llegado. Como tenía el vale, he aprovechado para hacerme también con la prebase. Mucha gente habla muy bien de esta prebase, ya sea en combinación con la máscara o con otra máscara cualquiera. Uf, les tenía muchísimas ganas. Hay trampa, ya me las probé porque me llegaron, me tenía que maquillar y dije, no, me voy a maquillar con otra máscara de pestañas, así que ya las he probado, pero bueno, no voy a decir lo que me parece, aunque yo creo que ya se puede intuir. Yo siempre religiosamente utilizo rizador de pestañas. Si no lo utilizo me noto súper rara, que me falta algo, así que obviamente lo voy a seguir utilizando. Voy a utilizar primero la prebase. Yo siempre me aplico la máscara mirándome desde abajo, por una parte para no mancharme y por otra parte para que se levanten más las pestañas. Lo que he notado en los dos botes que pesan súper poco, yo me esperaba que pesaran más, no sé exactamente por qué, pero no sé, me dio la sensación de los dos además. El otro sí que sale con mucho producto, pero la prebase me da la sensación de que no sale con tanto producto. Hay veces que cuando yo se la he visto en tutoriales y demás esta prebase, he visto las pestañas mucho más blancas de lo que a mí se me queda. Solo utilizo la prebase en las pestañas de arriba porque como me la pongo en las pestañas de abajo esto va a hacer ya un show. Y para que veáis la gran diferencia voy a utilizar ambas máscaras en un ojo y ya después me hago el otro. Voy a hacer la comparación con mi ojo malo porque mi ojo bueno es este, pero bueno.
No he dejado que se seque mucho la máscara de pestañas, el otro día lo dejé más tiempo, voy a probar ahora sí. Y además de mirar para abajo, la otra peculiaridad de cómo yo me aplico la máscara de pestañas haciendo zigzag. Hay mucha gente que hace movimientos rápidos y cierra el ojo, y hay otra gente que le da la vuelta al pincel. La vuelta al pincel en este tipo de goupillons, yo lo que creo que hace es simplemente coger todo el producto del pincel, y el hacer el zigzag permite que el producto se introduzca por todos los pelitos, por todas las partes. Entonces me parece que marca mucho mal la mirada. Hago presión para que las pestañas y el goupillón tengan más contacto, pero no llego a cerrar el ojo. Sí, es verdad que mancha un poquito el ojo. A mí no me importa porque después le doy con un bastoncito o me hago un delineado con sombra, cualquier cosa así, y no hay más problema. Y aunque el otro día utilicé otra máscara de pestañas para las pestañas de abajo, voy a utilizar también hoy esta y veo así más o menos si me gusta más o menos el efecto. Lo que hace es marcarla mucho más y tienen más ojos de muñeca. He esperado un poquito y voy a aplicar ahora la segunda capa. El día que me llegó las abrí, aunque no las utilicé, para que se fuesen secando un poquito, porque las máscaras recién abiertas normalmente no suelen gustar tanto, y el martes ya la utilicé. No sé cómo será cuando estén más secas aún, pero ahora mismo es verdad que le da mucho cuerpo a la pestaña, pero no hace grandes grumos, aunque sí hace más que otra máscara que no sea tanto para volumen, no tenga este tipo de composición. Y yo creo que se puede apreciar total y absolutamente la diferencia de un ojo a otro. Es que es bestial. Le tenía tantas ganas. Y esto ha sido todo. Espero que te haya gustado así como ha quedado el maquillaje, como se puede ver, y los productos que he utilizado. Cuéntame qué te parecen, si has probado alguno de ellos o si, por ejemplo, estás de acuerdo conmigo en que la base no me queda perfecta a mi tono. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado el vídeo y si es así, le des un enorme like y lo compartas. Por mi parte, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muah!